Patria. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, como vieron, fui a la tienda de segunda y encontré esta caja de animalitos. Se ve como que es, no sé si una granja o un zoológico o algo, porque vienen animalitos de diferentes tipos. Pero ya le quité la cinta. Como vieron, venía con una cinta y eso me costó $10, $9.99. Pero como se ve que vienen muchas cosas, dije, bueno, me la voy a llevar a ver qué tal. No sé qué tipo de animalitos sean, no sé si eran Safari LTD o Schleich o nada más hechos en China o algo así. La verdad no tengo idea, pero ahorita vamos a averiguar juntos exactamente cuáles vienen. Pero como vieron, esa caja la encontré así tal y cual está. Pero pues vamos a abrirla y vamos a ver qué exactamente viene aquí. Y esta la compré en la tienda Thrift City acá en Estados Unidos, donde yo vivo. Fue donde la encontré. Y bueno, vamos a sacar. A ver qué tal. A ver qué nos viene en esta. Y venía así en esta cubeta, así tal cual la encontré. Ok, yo voy a poner esto así para ir sacando. Pues saben que voy a bajar la cámara mejor. Y voy sacando y les voy mostrando, porque si no, no van a ver lo que vaya poniendo en la mesa. Ok, bueno, lo primero que viene es esto. Vean este qué bonito. Es como... como para poner los animalitos. Estos están geniales como para algún diorama. Y dice, este dice Toys R Us. Y bueno, es así. Y vean, supone que hay agua acá abajo. Está como un puentecito. Está muy bonita esta pieza. Entonces viene ese. Viene esto, que es una como escalerita. Y veo que viene aquí una tipo cerca. Supongo que esta se puede atar. Sí, se va a atar. Se ata y luego ya se hace como... se forma como una cerca. Sí, ven. Esta es una cerca para poner los animales. Y esto que viene siendo un árbol seco. A lo mejor va aquí. Ah, sí. Sí, ven. Sí cabe. Trae como un agujero acá, entonces bueno, supongo que este va ahí. Un árbol. Y viene este. Ah, este también podría haber ido ahí, vean, y ese sí trae lo verde. Este sí trae lo verde. Vamos a quitar este, porque es que este se va a ver más bonito con lo verde. Sí, vean qué bonito. Eso está. Y, ah, bueno, acá viene otro. Supongo que... ah, pero este no cabe, este está más grande. A lo mejor viene otra pieza aquí. Voy a ponerlo de lado porque no voy a poder sacar todo. Ok, vean, viene otro arbolito. Eso, vienen como arbolitos. Voy a poner esto acá de este lado para ir viendo. Vean este qué bonito. Este es como... es nada más como si fueran unos troncos de árbol. Pero está padre. Creo que para una fotografía está muy padre. Y este es otro que es como si fuera una piedra o algo así. Como para un diorama. Están geniales estas piezas. Están súper padres. Y bueno, el primer animal que nos salió es un elefante. Un elefante aquí. Vamos a ponerlo acá arriba. Y viene también un tigre. Y este nada más dice Tiger Made in China. Eso es un tigre. Y vienen unas ligas. Le ataron unas ligas, pero vean. Es un tigre. Ay, vean, imagínense este así. Muy padre. Viene un cupcake. Viene un perro. Y este dice ahí algo, pero está bien chiquito. No tengo idea qué dice. Pero vean, es este. Un perro. Viene otro, otro animal así. Y este es como un leopardo, una chira. Este es grande, está muy padrísimo. Poner el árbol para atrás. Está acá. Un perro, dice The Beep Toys 2007, es un perrito, es de la marca de Beep Toys, no sé, bueno, al menos ese es de la marca de Beep Toys. Eso es otro perro. Ahí vean, y este es como un gate, es como para entrar así como que a algún lugar. Bien, esta sería de esta, como para los árboles. Y estos podrían ser de aquel, a lo mejor, porque lo veo más grande. A ver, ¿podría ser? Lo veo diferente. ¡Ah, sí, vean! Y luego ese a lo mejor va aquí. Ah, no, ese no es igual. Acá está otra pieza que podría ser. ¡Vean!
nos viene otro árbol. Sí, ya completamos otro árbol. Ya tiré el elefante. Ya estoy tirando todo. Ya voy a empezar a tirar todo. Siempre hago eso. Pero bueno, vamos a meter esas piezas ahí, porque si no vamos a llenar todo. Aquí todavía me falta muchísimo. Bueno, viene esto, que es como para un carro. Vienen otras piezas para formar más de esos, o a lo mejor hacerlo más grande. Vienen más árboles. Vean esta piedra, es otra piedra, esa está muy padre. Esas sí son de plástico, pero están geniales, parecen como si fueran piedras de verdad. Viene una cebra pequeña y otra cebra más grande. Viene un, ¿qué es eso? Un mandil, creo que se llama mandil o mandil, algo así, creo que se llama mandil. Ay, vean este, para que tomen agua. Este está genial, ese me gusta. Una jirafa. Un lemur. A Jenny le gustan esos animales, es como que uno de sus animales favoritos. Y viene un perro. Un león pequeño. Vean este animal tan raro. ¿Qué es este animal? No dice, ¿qué será? A mí se me hincha. No sé qué animal será, pero vean, está padrísimo. Y vean, viene esta, que es como una, como para meter, se supone, algún animal, o para atrapar un animal. Viene otra jirafa. Viene una camioneta como de safari. Y luego viene esto, que pues es otra parte de un árbol. Viene una... ¡Ay, vean esta! Es una víbora. Esta está padrísima, esta me gusta. Esta me gusta, esa víbora. Y viene otra más. Vean esta. Esta creo que para una fotografía se vería súper real. Esta está padrísima. Más chiquita. Y vienen estas dos. Son, eso es todo, eso es como para el árbol. Voy a sacar eso porque vienen varios. Vean, todo eso es como para los árboles, para formar los árboles, esos que nos salieron ahorita. Y luego vienen estos que son este. Creo que estos son de aquel de allá de la orilla. Entonces a lo mejor se puede formar como el coral. ¿Corralito? Creo corralito. Creo que sí lo dije bien. Y vienen más pedacería de para cercas. Otro leopardo, pero vean, este está chiquito en conversiones. Una chira, creo. Y un perro. Voy a poner este para acá. Ay, vean este, es un perrito y este está así como acostado. Este es como para un techito. A lo mejor para poner la camioneta. Ay, vean este. Y vean este viene siendo como un wild pig, como el pumba. Un jabalí. Y un león. Ay, este qué bonito. Viene siendo un un sloth. No sé, en español se llama sloth también. No mueven, creo que no. Y vean unas plantitas. Esas están muy bonitas, son unas florecitas. Viene esto, que es como más pedacería. No sé esto cómo vaya, pero bueno, viene esto. Una camionetita que dice Animal Planet. So, este estaría bien como para estos animalitos, así como para hacer un diorama con estos animalitos, vean, porque está chiquito. Vean, una jirafa. So, este estaría padre para esos, porque está muy chiquita, entonces creo que estaría perfecta para esos. Y este también es de Animal Planet, vean, y este es el avión. O el helicóptero, más bien. Este dice Frost, es una ranita. Un chimpancé. Este, un Opi, ¿o cómo se llaman esos? Se me olvida el nombre de esos. Un día les conté que cuando fui al zoológico de San Antonio vi uno, pero siempre se me olvida cómo se llaman. Un perrito. Este parece mucho al perro Wishbone. Un leoncito. Ay, este qué bonito. Es un dálmata, pero este está sentado. Tengo uno que está como parado y este está sentado. Este está muy bonito. Ay, vean este. Este es como de terciopelo y es un perrito y está como que dormido.
Este me encantó. Está dormido. Vean, tiene sus ojitos cerrados. Eso está lindo. Pues viene este otro perro. Y este es un, dice 2007 Blip Toys. Sí, este es un pastor alemán. Son muchísimas cosas. Este que es como un San Bernardo. Otro perrito. Ah, este es como de cerámica. Es un perrito de cerámica. Me da mucha risa porque veíamos varias veces que encuentro así bolsitas y luego vienen con animalitos, pero de cerámica. Como que los ponen ahí pensando que son de plástico. Y vean, este es un oso hormiguero. Creo. Es azul. Pero creo que es un oso hormiguero. Y este creo que... ¿Qué es esto? ¿Será un pájaro normal o será un dinosaurio pájaro? No sé. Vamos a ponerlo ahí arriba de la jaula. Ahí está allá. Un hipopótamo. Un rinoceronte. Ah, eso está padre, vean. Eso es como nada más como si fuera hay, como... No sé cómo se llama en español, en inglés es hay. Lo que hay en las granjas. Como pasto, supongo. Pasto seco. Un tucán. Otro perrito. Otra rana. Se nos salieron dos ranitas diferentes. Una amarilla y una verde. Otro rinoceronte, pero es chiquito. La diferencia de tamaño. Ahí vean, viene esto. ¡Ay! A lo mejor este va allí. Bueno, no sé si vaya, pero creo que cabe perfecto. Definitivamente esta va a ser su camita. Creo que se lo voy a poner en mi casa de Barbie. Creo que va a quedar perfecto ahí. Vean, viene este. Un bishop. ¿Cómo se llama ese perro? Bishop. Como los perros sheep. Y este. Un perrito salchicha. Un tronco de algún árbol. Otro perro. Otro elefantito. Un perro. Este que es como, que será como un tigre, pero sin líneas. Estas parecen como, como piedritas de algún tipo. No sé, parecen piedritas. Esto, que es como de otra jaula, así como esa. Otro de estos. Un gorila pequeño. Viene este, una cebra. Viene otras florecitas de estas, como estas. Pero vean, estos son girasoles. Girasoles y tulipanes. Y esta señora, chiquita. Una señora. Que no va a poder con tantos animales tan grandísimos. Pero bueno, ahí viene. Y vean, viene este. Ah, a lo mejor estos son de este, del Animal Planet. Porque vean, están como del tamaño. Eso es un señor y una señora. Un carrito. Pero sería de algo. Otro elefante. Vean, es diferente a este. Un perrito chiquito. Vean qué bonito está este. Está bien chiquito. Viene otra rana. Y esta es una rana roja con negro. Otro hipopótamo. Otro leopardo. Este que es como para las cartas. Ay, vean, este es como un, ¿qué? ¿Un osito? Y trae como un peluche. Este es como de, también es como de terciopelo, igual que este otro. ¿O será el bebé de este? A lo mejor es el bebé de este. ¿Será? ¿O es un oso? Creo que es un oso. Pero también podría ser el bebé, porque también es como de terciopelo. Un cotorro. Una guacamaya, más bien. Y otro perrito. ¡Bien! Es otro perrito. Ay, trae como... basurita pegada. Es que como son de terciopelo, como que se les pegó basurita. Y vean, aquí está la comidita. So, viene la comidita, el agua. Y vienen... sí, a lo mejor son los perritos de este. No conocía sobre esta colección, pero vean qué bonitos. Supongo que son los dos bebés y la mamá, que está cansada, por eso se durmió.
Y vean, este acá adentro se supone que trae agua y este trae comida. Y vean los bebés, está uno así acostado hacia abajo, el otro tiene los, este tiene los ojos cerrados como que está dormido y este los tiene abiertos y este trae comida y este trae agua. ¡Qué bonito! Ese set me encantó. Y lo último es esto que es como un cofrecito. Pero sí, eso fue lo que vino en esta caja enorme que ya saqué absolutamente todo, vean, pero está bien grande. Pero, wow, venían muchísimas, muchísimas cosas. Creo que a pesar de que costó $10, valió completamente la pena porque vienen demasiadas cosas, demasiados animalitos, demasiadas cosas. Pero creo que de todo, este set fue mi favorito. Me encantó este, me encantó también este, me gustó muchísimo. Y esta víbora. Esta víbora está genial. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.